¡Lo logramos, Caitlin! ¡Por supuesto! Tal vez necesitemos un método diferente. Tal vez lo intento demasiado. ¿Por qué no damos un paseo y buscamos un buen árbol? Pienso que sin mi memoria no sé nada, no siento nada y no soy nada. Sí, hubieras sido un verdadero donadie si no te hubieras salvado el pellejo de los mutantes la primera vez. Estabas mal, totalmente inconsciente, amigo. Miré fijamente esas cabezas de lata, temblaban hasta los huesos. Luego fui por ellos, los ataqué y acabé con ellos. No, no fue así. Corriste como si tuvieras un cohete en la cola. Porque de no haber sido por... ¡Jeff! ¡Jeff, eres tú! Vaya, qué observador te has vuelto. No, mi memoria. Recuperé la memoria. Vayamos por JB y Caitlin. ¿Quiénes son ellos? Oh, solo bromeaba. Vamos. Disfruten sus preciosos momentos mientras puedan, Ryan Steele. Creo que será uno de los últimos. ¿Conoce a esta mujer? Hola, muchachos. La hija de la señora Evergreen llegará en cualquier momento. ¡Buen trabajo, Caitlin! Te dije que sería una gran historia. Por fin tengo un nombre. Y una hija. Solo espero que sea ella. Lo es. La policía ya lo verificó. Pero ¿y si no la reconozco? Debe recordar, pensar positivo. Aquí hay algo que no olvidé. Tengo un obsequio para usted. ¡Oh! Oh, ¡es lindo! ¿Tendrás que engordar más? Sí. Aquí tiene. Bienvenido, Ryan. Gracias, amigo. No hay nada tan especial como una reunión familiar. Y un día, pronto, papá, tendremos una tú y yo. Te extraño. Countdown 4, 3, 2, 1. Troopers 3, go! Virtual reality. Troopers 3, go! 4, 3, 2, 1.